es la más linda. Mira, estamos todas, todas uniformadas, todas con cofia. ¿Qué año? ¿Qué año era? 1979. Qué difícil que era ponerse las cofias, ¿no? Moni, qué bien. Hasta el pinche lo tienes igual. Sí, mismo. Mira el original. ¿Se acuerdan que teníamos una madrina? Sí. Ah, que teníamos que prender la velita, hacer un juramento, y siempre hemos estado acompañados por nuestros docentes. ¡Ah! ¡Qué belleza! Ahí tienes la lámpara. Yo ya no la tengo. Y con esa, poníamos la velita, teníamos que prender en esa, en la lámpara grande. La lámpara grande que había en la mesa. Sí, sí, sí. Eso nos significaba para nosotros que esa luz es la que tenemos que tener para nuestra responsabilidad, para la atención que tenemos y el cuidado que tenemos que brindar a los pacientes. Al ingresar teníamos un examen de ingreso y era en el año 78. 77. 77. Nos hacían rendir como en todas las ingenierías. Sí. Rendíamos lo mismo, digamos. ¿Te acuerdas cuando ha llegado las becas? Porque nosotros hemos estudiado becadas, nosotros éramos del interior. Lo que ha sido para nosotros venir al Instituto del Menor y la Familia, ¿se acuerda? Sí, ahí paraban. Ahí parábamos. Bueno, hemos sido un poco las pioneras que hemos empezado con cursos. En Añatuya nosotros hemos sido las dos primeras enfermeras universitarias que hemos llegado y hemos sido formadoras, ¿no es cierto?, de auxiliares de enfermería. En ese momento en que hemos empezado a estudiar, era tan necesario que aparezca una carrera de esta envergadura. Todas las otras provincias, como Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, ya existía esa carrera. Y con nuestra universidad nueva, porque era nuevita todavía la universidad, aparece esta carrera, sí, entonces era toda una novedad. Ni nosotros mismas sabíamos las proyecciones que iba a tener nuestra carrera, que íbamos a desenvolvernos en diferentes ámbitos en la profesión. La universidad nos había formado para enfrentar toda esa nueva parte asistencial, de gestión, de docencia, y formar y multiplicar recursos. Hoy enfermería realmente es bastante, bastante amplia. Tenemos enfermeras asistenciales, enfermerías que hacen gerencia, hay doctores en enfermería, algunos compañeros nuestros que hacen doctorado, pero por sobre todo enfermería hoy es presencia. Ha sido elegida como una de las profesiones más resonantes durante la pandemia. Totalmente. Se han protocolizado cuidados, se han hecho modificaciones arquitectónicas, todo en base a la enfermería, todo lo que se ha formado. La enfermera estaba capacitada para hacer todo. Y ahí, en ese preciso y justo momento, ha podido desenvolver todo su abanico de conocimientos. Hoy creo que tenemos otra mirada de la sociedad hacia nosotros. Chicas, con tantas fotos y tantos recuerdos, ¿por qué no hacemos una selfie? ¡Dale! Sí, nuestra historia cuenta. Haber sido la primera promoción ha sido un orgullo. Fue el inicio de un largo camino. Sentimos que somos parte de estos 50 años de la universidad, porque todavía como egresadas pertenecemos a ella.